El universo es una expansión de energía, y la vida es su cristalización. Lo que vemos como materia, lo que vemos como piedra, también es energía. Lo que se ve como vida, lo que se experimenta como pensamiento, lo que se siente como conciencia, es también una transformación de energía. Todo el cosmos, ya sean las olas del mar, los pinos del bosque, los granos de arena, las estrellas en el cielo o lo que está dentro de nosotros, son manifestaciones de la misma energía en formas y formas infinitas. Es difícil decir dónde empezamos y dónde terminamos. Es igualmente difícil decir dónde termina nuestro cuerpo. El cuerpo que tomamos como nuestro límite no está limitado en sí mismo. Si el sol, que está a 100 millones de millas de distancia, se enfría, instantáneamente moriremos congelados. Esto significa que el sol está siempre presente en nuestro ser, es parte de nuestro cuerpo. Tan pronto como pierda su calor, pereceremos. El calor del sol es el calor de nuestros cuerpos. Hay un océano de corrientes de aire a nuestro alrededor del cual extraemos nuestra energía vital, el aliento vital. Si deja de estar disponible para nosotros, moriríamos inmediatamente. ¿Dónde termina el cuerpo? Si investigas a fondo, entonces todo el universo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es ilimitado e infinito. Y si buscas correctamente, encontrarás que el centro de la vida está en todas partes y se está expandiendo por todas partes. Pero para conocerlo, para experimentarlo, es imprescindible que nosotros mismos nos convirtamos en energía tremendamente viva. Lo que llamo meditación es otro nombre para liberar en todos los sentidos el flujo de energía que se ha bloqueado dentro de nosotros. Entonces, cuando entras en meditación, la energía oculta puede despertar con tal fuerza que se conecta con la energía del exterior. Pero tan pronto como esta conexión es establecida, nos convertimos en pequeñas hojas flotando en el océano infinito de los vientos. Entonces nuestra existencia separada se pierde y nos volvemos uno con lo inconmensurable. ¿Qué es lo que se conoce después de ser uno con lo inconmensurable? Hasta ahora el hombre ha tratado por todos los medios de decirlo, pero no pudo decirlo. Kabir dice, lo busqué y busqué mucho. Y en el curso de la búsqueda misma me perdí. Lo encontraron con seguridad, pero solo cuando yo ya no estaba. ¿Quién puede decir ahora qué es lo que se encuentra? ¿Y cómo decirlo? Lo que dijo Kabir al tener esta experiencia por primera vez, lo cambió posteriormente. Cuando por primera vez experimentó a Dios, dijo, parece que la gota ha entrado en el océano. Sus propias palabras son, buscando una y otra vez, oh mi amigo, Kabir se perdió a sí mismo. Una gota se fundió en el océano. ¿Cómo se puede encontrar de nuevo? Kabir se perdió en el curso de la búsqueda. La gota se fusionó con el océano entonces, ¿cómo se puede recuperar? Pero lo cambió después, y el cambio es muy significativo. Dijo después que lo que había dicho antes estaba mal, se equivocó al decirlo. No era el caso de la gota entrando en el mar, sino que el mar mismo había entrado en la gota. Si la gota se había fusionado con el océano, existía la posibilidad de recuperarla, pero la recuperación era mucho más difícil cuando el océano se había fusionado con la gota. Y en el caso de que la gota entrara en el océano, la gota habría dicho algo al respecto. Pero ahora era tan difícil decir algo cuando el mar mismo se había fusionado con la gota. Así que dijo después, buscando una y otra vez, mi amigo, Kabir se perdió a sí mismo. El mar se fundió en la gota. Entonces, ¿cómo se puede encontrar de nuevo? Fue un error decir antes que la gota se había fusionado con el mar. No es que cuando simplemente permanecemos como vibraciones de energía, entremos en el océano de energía, es justo al revés. Cuando nos convertimos en vibraciones temblorosas, vibraciones vivas de energía, el océano de energía entra en nosotros. De hecho, es muy difícil decir lo que sucede. Pero eso no quiere decir que no seamos conscientes de lo que sucede. Es bueno recordar que una experiencia y su expresión no siempre van de la mano. Lo que sabemos no podemos decir. Nuestra capacidad de saber es infinita, pero la capacidad de las palabras es muy limitada. Por no hablar de las grandes experiencias, incluso las pequeñas no se pueden expresar con palabras. Aunque me duela la cabeza, no puedo decirlo. Si mi corazón duele de amor, no se puede describir. Estos, sin embargo, son menores experiencias.
Entonces, cuando Dios mismo desciende sobre nosotros, es absolutamente difícil expresarlo con palabras. Pero lo sabemos, no obstante, y lo sabemos con certeza. Pero para saberlo, es esencial que nos convirtamos simplemente, en todos los sentidos, en vibraciones de energía y nada más, como si fuéramos una tempestad, una tormenta, una fuente hirviente de energía. Vibremos con tanta intensidad, que cada fibra de nuestro ser, cada latido de nuestro corazón y cada respiración nuestra se llenen de una sed tan insaciable, de una oración y una espera tal, que nos hagamos sed misma, nos hagamos oración y espera misma. Deja que nuestro propio ser desaparezca. Solo en ese momento tiene lugar un encuentro con lo divino. Y este encuentro no tiene lugar fuera de nosotros, sino dentro, como dije ayer. La serpiente durmiente, el centro durmiente está con nosotros. Y es desde este centro durmiente que la energía se eleva y se esparce por todas partes. Una semilla yace en el suelo, luego brota una flor. Para conectar la flor y la semilla, el árbol tiene que construir un tronco entre ellos y enviar ramas a su alrededor. La flor está escondida en la semilla, no viene de fuera. Pero para hacerlo manifiesto es necesario un tronco conector. El tronco, sin embargo, proviene de la semilla misma, al igual que la flor. De la misma manera, la fuerza de la semilla está dentro de nosotros. Necesita un tronco para subir, y el tronco también está dentro de nosotros. La ruta a través de la cual la fuerza de la semilla viaja hacia arriba y llega a la flor se encuentra muy cerca de lo que conocemos como nuestra columna vertebral. Esta flor ha sido llamada por varios nombres. Quienes lo han experimentado dicen que es como un loto de mil pétalos. Algo florece en nuestro cerebro, como si hubiera florecido un loto de mil pétalos. Pero para su florecimiento es necesario que la energía suba desde la base y alcance la cima, el centro en el cerebro. Y cuando esta energía comience a ascender, sacudirá todo su ser como un terremoto. Este temblor no debe detenerse, más bien deberías cooperar con él. Por lo general, nos gustaría restringirlo. Muchas personas vienen y me dicen que tienen miedo de lo que les va a pasar en la meditación. Pero si tienes miedo, ningún progreso será posible. El miedo es el estado mental más irreligioso. No hay mayor pecado que el miedo. Es quizás la roca más grande alrededor de nuestro cuello para derribarnos. Y nuestros miedos son extraños y muy mezquinos. Algunas personas vienen y me dicen que tienen miedo de lo que dirán las personas que nos rodean. El miedo a las personas que te rodean es tal que puede impedirte encontrarte con Dios. El hombre civilizado ha dejado de reír por completo, también ha dejado de llorar. Casi no hay ningún sentimiento o emoción que experimente profundamente. Él siempre está fuera de cada situación de este tipo, siempre está en un estado de limbo. Tiene miedo mientras se ríe. Tiene miedo mientras llora. En lo que respecta a los hombres, han dejado de llorar por completo. No tienen idea de que llorar es una de las dimensiones de la vida, una parte importante de la vida. No tenemos idea de que quien no puede llorar y llorar le falta algo vital y básico en su vida, una parte de su vida está bloqueada para siempre, y esa parte le pesará como una roca. Aquellos que quieran entrar en el dominio de la energía, aquellos que quieran peregrinar al templo de la energía suprema, tendrán que despojarse de todo miedo, y si el cuerpo comienza a temblar y sacudirse o comienza a bailar, permítanlo. Suceder con facilidad y espontaneidad. Te sorprenderá saber que todas las técnicas de asanas yógicas, posturas corporales, fueron descubiertas accidentalmente en la meditación, en los diversos estados de meditación. No es que alguien los haya creado a través del pensamiento y la deliberación. No fueron creados de forma independiente. En el estado de meditación, el cuerpo tomó primero diferentes posiciones, y luego fueron reconocidas como posturas yógicas. Y gradualmente se reveló una asociación entre el cuerpo y la mente que decía que cuando la mente está en un estado particular, el cuerpo la sigue con una postura propia particular. Y luego se formuló que si el cuerpo se coloca en una posición particular, la mente lo seguirá al entrar en un estado correspondiente propio. Sabemos que cuando tenemos ganas de llorar por dentro, nuestros ojos se llenan de lágrimas. De ahí se sigue que si nuestros ojos se llenan de lágrimas, lloraremos por dentro. Son dos extremos de un mismo fenómeno.
Cuando estamos enojados, nuestros puños se cierran instintivamente. Cuando estamos enojados, nuestros dientes rechinan y los ojos se enrojecen por sí solos. A medida que la ira crece dentro de nosotros, nuestras manos en el exterior se levantan inmediatamente para golpear la cabeza de alguien. Y cuando el amor nos visita, entonces los puños no se aprietan, los dientes no rechinan y los ojos no se enrojecen. En cambio, algo más sucede cuando estamos enamorados. En el estado de amor, incluso si los puños están cerrados, se relajan y se abren instintivamente. Los dientes rechinantes se aflojan y se relajan, y los ojos rojos se vuelven normales y silenciosos. El amor tiene sus propios caminos. De la misma manera, el cuerpo tiene sus propios caminos en diferentes estados de meditación. Trate de entenderlo de esta manera. Si perturbas una posición particular del cuerpo, el estado correspondiente de la mente pronto será perturbado en consecuencia. O si alguien te pide que te enfades sin apretar los puños, sin rechinar los dientes y sin enrojecer los ojos, ¿puedes enfadarte? Simplemente no puedes estar enojado. ¿Cómo puedes expresar la ira sin la cooperación de sus órganos corporales correspondientes? No puede enojarse si se le pide que lo haga sin dejar que afecte su cuerpo de alguna manera. Del mismo modo, si alguien te pide que ames sin dejar que tus ojos se llenen del elixir del amor, sin dejar que sus ondas pasen por tus manos, sin que se te acelere el latido del corazón, sin que tu respiración sea diferente, en fin, sin que tu cuerpo exprese tu amor de ninguna manera. Manera, dirás, disculpe, es muy difícil, simplemente no puedo hacerlo. Entonces, si durante la meditación su cuerpo comienza a girar y torcerse de una manera particular y si trata de evitarlo, dañará el estado interno de meditación y entonces no podrá avanzar. Todas las asanas yógicas, posturas corporales, se han puesto al alcance de los hombres a través de diferentes estados de meditación. De la misma manera, los mudras yógicos, o lo que llamamos gestos, se desarrollaron a través de la meditación. Debes haberte encontrado con muchos tipos de estatuas de Buda que usan diferentes mudras yógicos. Estos mudras también surgieron a través de algún estado particular de la mente. Y posteriormente se desarrolló toda una ciencia de mudras. Ahora se puede decir desde tu exterior, desde tus mudras corporales, siempre que no estés actuando y te dejes dominar por la meditación. Te está pasando internamente. Por lo tanto, procure no interponerse en su camino ni tratar de detenerlos. Tengo entendido que la danza, al principio, nació de la meditación. Y creo que todo lo significativo de la vida ha tenido su origen en la meditación. Mera no tuvo que ir a ningún lado para aprender a bailar. La gente se equivoca si cree que Mera encontró a Dios bailando. Mera se puso a bailar cuando encontró a Dios. El hecho es otro. Nadie encuentra a Dios bailando, pero uno puede bailar si encuentra a Dios. ¿Qué puede hacer una gota sino bailar cuando todo un océano entra en ella? ¿Qué puede hacer un mendigo sino bailar cuando de repente se encuentra con un tesoro de riqueza infinita? Pero el hombre ha sido tan aplastado y lisiado por la civilización que no puede bailar. Mi entendimiento es que si tenemos que hacer que el mundo vuelva a ser religioso, sería necesario recuperar el estado natural de la vida del hombre, su espontaneidad, su tranquilidad. Así que cuando la energía meditativa se eleve y todo tu ser comience a bailar, no obstruyas tu cuerpo, no reprimas tus movimientos corporales. De lo contrario, todo progreso se detendrá y lo que iba a suceder no sucederá. Y somos un pueblo atemorizado. Decimos. Si empiezo a bailar, ¿qué dirá mi esposa que está aquí? ¿Qué dirá mi hijo que está sentado a mi lado? Decimos, si bailo, ¿qué pensará mi marido de mí? Dirá que me he vuelto loco. Si este miedo está presente, no es posible ningún progreso en el viaje interior. Además de las posturas y los gestos corporales, asanas y mudras, suceden muchas otras cosas. Conozco a una persona que es un pensador. Ha visitado una gran cantidad de santos y sannyasins, monasterios y ashrams. Vino a mí hace unos 6 meses. Dijo que aunque entendió todo, no pasó nada. Le dije que él mismo no permitía que sucedieran cosas. Se quedó pensativo al escucharlo y luego dijo, esto no se me había ocurrido antes. Quizás tengas razón. Pero una vez que había tomado parte en una meditación dirigida por usted y escuché a alguien llorar, lo que me hizo desconfiar. Me senté muy erguido para no llorar también. Tenía miedo de lo que diría la gente. Le dije, ¿qué tienes que ver con la gente?
¿Quiénes son estas personas que están detrás de todos? No te salvarán de la muerte cuando llegues a las puertas de la muerte. Y no compartirán tu miseria cuando estés en la miseria. Y no alumbrarán tu camino cuando lo pierdas en la oscuridad. Pero se apresuran a obstruir cuando tu propia lámpara está a punto de encenderse. ¿Quiénes son estas personas después de todo? ¿Quién es realmente el que viene a bloquear tu camino? Él no es otro que tú. Conviertes tus propios miedos en personas. Proyectas tus propios miedos a tu alrededor. Luego dijo, es simplemente posible. Pero tuve mucho miedo cuando vi a alguien llorar, y me puse nervioso por si a mí también me pasaba algo así. Le dije, ve a un lugar solitario durante un mes y déjate llevar y deja que pase lo que pase. Él dijo, ¿qué quieres decir? Y le expliqué, si tienes ganas de pronunciar palabras de cuatro letras, hazlo. Si tienes ganas de gritar, llorar y gritar, déjalo pasar. Si tienes ganas de bailar, baila, y si tienes ganas de correr, entonces corre. Y en caso de que tengas ganas de volverte loco, vuélvete realmente loco durante un mes. Intervino, no puedo. Cuando le pregunté por qué, dijo, si hago lo que dices, si me dejo llevar por completo, si me vuelvo natural y espontáneo, tengo miedo de volverme realmente loco. Le dije, no hará ninguna diferencia si mantienes reprimida tu locura, está ahí. Se irá si permites que se exprese, y permanecerá contigo para siempre si lo reprimes. Todos nosotros hemos reprimido mucho. No nos hemos permitido llorar y reír, tampoco nos hemos permitido correr, jugar y bailar. Hemos suprimido todo. Hemos cerrado todas nuestras puertas desde adentro y nos hemos convertido en nuestros propios prisioneros y guardias. Tendremos que abrir todas nuestras puertas y ventanas si queremos salir al encuentro de Dios. Pero entonces nos asaltará el miedo, porque todo lo que hemos reprimido saldrá a la superficie. Si has reprimido las lágrimas, saldrán a la superficie, y si has reprimido la risa, surgirá. Que salgan, y que sean lavados. Estamos aquí, en este lugar solitario, para que el miedo a la gente no nos afecte. Y estos pinos no se ofenderán, no dirán nada. Más bien estarán complácidos contigo. Y las olas del océano tampoco se ofenderán. No tienen miedo de nada. Rugen cuando tienen ganas de rugir y se duermen cuando quieren dormir. Y así también estas arenas aquí no tendrán objeción alguna. Déjense ir por completo y dejen que pase lo que pase dentro de ustedes. No te resistas, baila si tienes ganas de bailar y grita si tienes ganas de gritar. Si tienes ganas de correr, entonces corre. E incluso caerse si tiene ganas de caer. Déjate llevar en todos los sentidos. Y si lo haces, de repente encontrarás que alguna energía dentro de ti ha comenzado a ascender en forma de espiral, alguna fuerza ha comenzado a despertar. Y también encontrarás que todas las puertas cerradas han comenzado a ceder. No dejes que ningún miedo te asalte en ese momento. Sé totalmente uno con ese movimiento interior, con la danza de esa energía circular perderse en ellos por completo. Entonces la cosa puede suceder. Sucede fácilmente. Pero no estás listo para dejarlo ir. Y es extraño que cosas muy pequeñas te impidan, te retengan. El día en que alcances y mires hacia atrás, simplemente te reirás de las cosas insignificantes que permitiste que se interpusieran en tu camino. Hubiera estado bien si fueran algo grande, pero en realidad eran cosas insignificantes. Si alguno de ustedes tiene que hacer alguna pregunta, pregunte y las discutiremos por un tiempo. Luego nos sentaremos a meditar. Puedes poner cualquier duda que tengas. Pregunta 1. Un amigo pregunta, si todo en la naturaleza es sin propósito, ¿por qué el hombre solo debe vivir con un propósito? Indudablemente, si puedes renunciar a todos los propósitos, no puede haber mayor propósito que este. Si puede ser natural, es de lo más alto. Pero el hombre se ha vuelto tan antinatural que solo para volver a la naturaleza necesitará tener un propósito para ser natural. Esto es desafortunado. Y lo que estoy diciendo es solo esto, renuncia a todo, déjalo ir. Pero, por el momento, los propósitos se han apoderado de nosotros con tanta fuerza que incluso renunciar a ellos tendrá que convertirse en un propósito. Tendremos que renunciar a ellos, y para renunciar a ellos tendremos que hacer esfuerzos, aunque renunciar no necesita esfuerzos. ¿Qué esfuerzos están involucrados si tienes que renunciar a algo?
Es cierto que no hay ningún propósito en ninguna parte. ¿Pero por qué? La razón no es que la naturaleza carezca de propósito, la razón es que lo que es, y no tiene finalidad al lado, fuera de él. Ha brotado una flor. No ha florecido para nadie, ni ha florecido para venderse en el mercado. No ha florecido para que un transeúnte se detenga y disfrute de su fragancia. Tampoco ha florecido para ganar una medalla de oro o una condecoración como Padma Shree. La flor acaba de florecer, porque florecer es su propia alegría. Florecer es el propósito de florecer, es su propio significado. Entonces puedes decir que ha florecido sin ningún propósito. Y una cosa solo puede florecer plenamente si florece sin ningún propósito, porque donde hay un propósito, necesariamente hay algún impedimento. Si una flor ha florecido para que algún transeúnte la vea, ¿qué sucederá si no hay transeúnte para verla? En ese caso la flor no florecerá, esperará a que venga el transeúnte. Pero si una flor se niega a florecer durante mucho tiempo, es posible que no florezca incluso cuando llegue el transeúnte. Porque para entonces la costumbre de no florecer, la costumbre de permanecer encerrados, se habrá vuelto demasiado fuerte. Una flor florece completamente porque no tiene propósito alguno. El hombre debería ser así. Pero la dificultad con el hombre es que ha dejado de ser natural, se ha vuelto totalmente antinatural. Y si tiene que volver a su naturalidad, a su espontaneidad, ese regreso volverá a ser un propósito. Cuando hablo de propósito es así. Si tienes una espina en el pie, tienes que sacarla con la ayuda de otra espina. Ahora alguien se me acerca y me dice, no tengo ninguna espina en el pie, entonces, ¿por qué debo sacarla? Yo le diría, puesto que la pregunta no surge, ¿por qué deberías formular la pregunta? La pregunta simplemente no surge, ya que no hay espina en el pie. Pero en caso de que esté allí, será necesaria otra espina para sacarla. El amigo también puede decir que, dado que una espina era tan dolorosa, ¿por qué debería pedirle que le clavara otra en el pie? Es cierto que la primera espina está causando dolor, pero no se puede sacar sin la otra. Por supuesto, tienes que asegurarte de no clavarte la segunda espina en tu carne por un sentimiento de gratitud hacia ella, porque fue lo suficientemente buena como para ayudarte a deshacerte de la primera. Eso sería perjudicial. Una vez que se saca la espina, ambas espinas deben desecharse juntas. Una vez que nuestra vida antinatural vuelve a ser natural, es necesario dejar de lado lo natural con lo antinatural, porque para ser completamente natural, incluso el pensamiento de lo natural se interpondrá en el camino. Entonces todo lo que será, será. No digo que sea necesario un propósito. Pero hablo de propósito porque ya has reunido una cantidad de propósitos en tu vida. Tienes una gran cantidad de espinas en tu carne, y estas espinas solo pueden quitarse con la ayuda de otras espinas. El mismo amigo pregunta si la mente, mana, el intelecto, buddhi, la materia mental, chitta, y el ego, ahankara, son entidades separadas o si son nombres diferentes para la misma cosa. También quiere saber si son diferentes del atman o del alma, o son uno con ella, y si son conscientes o inconscientes. También quiere saber qué es consciente y qué es inconsciente, y sus lugares específicos en la vida. Lo primero es que en este mundo materia y conciencia no son dos cosas separadas. Lo que llamamos materia es conciencia dormida y lo que conocemos como conciencia es materia despierta. En realidad, materia y mente no son diferentes, son diferentes manifestaciones de la misma cosa. La existencia es una, y esa es Dios o Brahman o como quieras llamarlo. Cuando está dormido, aparece como materia, y cuando está despierto, es mente o conciencia. Así que no trates la materia y la mente como entidades separadas, son solo términos utilitarios. No son realmente diferentes. Incluso la ciencia ha llegado a la conclusión de que no existe tal cosa como la materia. Qué divertido es que hace 50 años Nietzsche declaró que Dios está muerto, y dentro de 50 años la ciencia habrá. Declarar que Dios puede o no estar muerto, pero la materia ciertamente está muerta. A medida que la ciencia profundiza más y más en la materia, descubre que la materia ya no existe y que solo queda energía, solo existe energía. Lo que queda después de la explosión o división del átomo son solo partículas de energía. Y lo que conocemos como electrones, protones y neutrones son partículas de electricidad. De hecho, no es correcto llamarlas partículas, porque las partículas connotan materia. Los científicos tuvieron que encontrar una nueva palabra, que es cuanta, que tiene una connotación completamente diferente.
cuánta es a la vez una partícula y una onda. Es difícil comprender cómo una cosa puede ser simultáneamente una partícula y una onda, pero los cuantos son ambas cosas. A veces se comporta como una partícula, que es materia, y a veces se comporta como una onda, que es energía. Onda y energía son comportamientos de los mismos cuantos. Cuando la ciencia profundizó, descubrió que solo existe la energía, y cuando la espiritualidad profundizó, descubrió que solo existe el espíritu, el Atman o el alma. Y el alma es energía. Está a la vuelta de la esquina el momento en que se logrará una síntesis de ciencia y religión, y la distancia que las separa simplemente desaparecerá. Cuando se ha demostrado que la brecha entre la materia y Dios es falsa, la brecha entre la ciencia y la religión no puede existir por mucho tiempo. Si la materia y la mente no son dos, ¿cómo pueden ser dos la religión y la ciencia? La separación de la ciencia y la religión dependía de la separación de la materia y la mente. Para mí, solo uno lo es, dos simplemente no existen. No hay lugar para la dualidad, de modo que la cuestión de la materia y la mente no surge. Si te gusta el lenguaje de la materia, puedes decir que todo es materia. Y si te gusta el lenguaje de la mente o la conciencia, puedes decir que todo es conciencia. Por mi parte, prefiero el lenguaje de la conciencia. ¿Pero por qué lo prefiero? Porque, a mi modo de ver, siempre se debe preferir el lenguaje de lo superior, que tiene mayor posibilidad. Uno no debería preferir el lenguaje de los inferiores, donde la posibilidad es cada vez menor. Podemos, por ejemplo, decir que solo es la semilla, y no el árbol. Y no está mal decirlo, porque el árbol es solo una transformación de la semilla. Pero hay un peligro involucrado en esta declaración. El peligro es que algunas semillas digan: si somos semillas hasta arriba, ¿por qué pretendemos convertirnos en árboles? Permaneceremos como estamos, seguiremos siendo semillas. Así que es mejor si decimos que solo son árboles, y no semillas. Entonces queda la posibilidad de que la semilla se convierta en árbol. Prefiero el lenguaje de la conciencia, para que lo que está dormido pueda despertar. Esta posibilidad debería estar disponible. Hay una similitud entre el materialista y el espiritualista, ambos aceptan solo uno, ya sea materia o mente. Pero también hay una diferencia. Mientras que el materialista acepta lo primario y, por lo tanto, se ve privado de lo último, el espiritualista acepta lo último que incluye lo primario en él. Es todo incluido, no excluye. Amo el lenguaje de la espiritualidad y por eso digo que todo es conciencia. La conciencia dormida es materia, y la conciencia despierta es conciencia. Todo es conciencia. Lo segundo que el amigo quiere saber es si la mente, el intelecto, la materia mental y el ego, mana, buddhi, chitta y ahamkara, son entidades separadas o son una sola. No son entidades separadas, son muchas caras de una misma mente. Es como si preguntases si el padre, el hijo y el esposo son individuos separados, y yo digo que no, es el mismo hombre. Sabemos que la misma persona es padre en relación con su hijo, hijo en relación con su padre y marido en relación con su mujer. El mismo hombre puede ser amigo de uno y enemigo de otro. Él puede ser hermoso para uno y feo para otro. Y el mismo hombre puede ser amo de uno y siervo de otro. Pero él es uno y el mismo hombre. Si no conoces su casa y alguna persona te dice que vio allí a su amo, y otro día otra persona te dice que su criado vive en esa casa, y otro día un joven dice que su padre vive allí, y nuevamente una mujer te informa que su esposo es el dueño de esa casa, entonces concluirás que muchas personas, un amo, un sirviente, un padre y un esposo, viven en esa casa en particular. Pero el hecho es que la misma persona está desempeñando diferentes roles en relación con diferentes personas. Nuestra mente se comporta de muchas maneras. Cuando se siente arrogante y dice, yo soy todo y los demás no son nada ante mí, entonces la mente aparece como ego. Esa es una forma de comportamiento de la mente. Es ego cuando dice, yo soy todo. Cuando declara, todos son cero antes que yo, entonces la mente es ego. Y cuando la mente piensa, reflexiona, es intelecto. Pero cuando no piensa ni reflexiona, cuando simplemente se mueve, divaga sin ningún sentido de dirección, cuando no está enfocada, se le llama materia mental o chitta. El intelecto es una mente con una dirección, como lo es la mente de un científico sentado en su laboratorio pensando en cómo dividir el átomo.
Cuando la mente se mueve sin propósito ni objetivo, cuando sueña y sueña despierta, cuando piensa en convertirse en multimillonario o en presidente de un país, cuando no está enfocada, entonces es chita o materia mental. Entonces es solo ondear y ondear, es incoherente y desorganizado. Y cuando sigue un sistema de pensamiento bien establecido, es intelecto. Estas son las muchas formas de la mente. Pero todo es mente. Y el amigo también quiere saber si la mente, el intelecto, la materia mental y el ego están separados del alma o del Atman. ¿Crees que cuando hay una tormenta en un océano, el océano y la tormenta están separados? Cuando el océano está agitado y perturbado, lo llamamos tormenta. De manera similar, cuando el alma está agitada y perturbada, cuando está inquieta, se llama mente. Y cuando la mente está quieta, vuelve a ser alma. La mente es el estado inquieto del alma, y el alma es el estado quieto y tranquilo de la mente. En otras palabras, cuando la conciencia está perturbada y agitada, cuando está agitada y tempestuosa, es mente. Es por eso que mientras estés en la mente, no puedes ser consciente del Atman, o del alma. Y por la misma razón la mente deja de ser cuando está en meditación. Pero, ¿qué significa César? Significa que las olas que braman en el mar del alma se han calmado. Solo entonces sabes que eres un alma. Mientras estás perturbado e inquieto, te conoces a ti mismo solo como una mente. La mente inquieta aparece de muchas formas, algunas veces como ego, otras como intelecto y otras como materia mental. Estas son las diferentes caras de una misma mente inquieta. El Atman y la mente no están separados. El Atman y el cuerpo tampoco están separados porque la sustancia, la esencia, la realidad es una, y todas estas son transformaciones de lo mismo. Y si conoces al uno, todos los conflictos con el cuerpo o la mente, toda lucha llega a su fin. Una vez que reconoces al uno, solo queda. Entonces el uno mora en Rama tanto como en Ravana. Entonces no adorarás a Rama ni matarás a Ravana. Entonces o adorarás a ambos o matarás a ambos porque lo mismo mora en ambos, Rama y Ravana. La esencia es una, sus expresiones son infinitas. La verdad es una, sus formas son muchas. La existencia es una, sus rostros y gestos son innumerables. Pero no puedes entenderlo si lo abordas como una filosofía. Solo puedes comprenderlo si lo abordas experiencialmente, si lo conoces como una experiencia. Todo esto lo digo solo para explicártelo. Esta explicación no puede convertirse en tu saber, en tu experiencia. Tendrás que saberlo por ti mismo. Y cuando entres en uno y lo sepas, exclamarás: Dios mío, lo que había conocido como cuerpo eres tú, lo que había conocido como mente eres tú, y lo que había conocido como Atman también eres tú. Al saber, solo queda uno. Y este es tan vasto, tan inmenso que todas las brechas entre el conocedor y lo conocido y el conocimiento desaparecen. Allí, el conocedor y lo conocido se vuelven uno. Uno de los Rishis, los videntes del Upanishad pregunta: ¿quién hay que sepa? ¿Quién es el que es conocido? ¿Quién es el que vio? ¿Quién es el que fue visto? ¿Quién es el que experimentó? ¿Y quién es el que fue experimentado? No, ni siquiera queda tanta separación que puedas distinguir al conocedor de lo conocido, que puedas decir que hay dos. Incluso el experimentador deja de ser. Todas las distancias, todos los espacios, todas las separaciones simplemente se desvanecen. Pero el pensamiento no puede vivir sin crear brechas y distancias. El pensamiento está obligado a crear distancias. Dirá que esto es el cuerpo, esto es la mente, esto es el alma y esto es Dios. Diferenciará entre el cuerpo y la mente, entre el alma y Dios. El pensamiento traerá brechas y divisiones que no lo son. ¿Por qué? Porque el pensamiento no puede abarcar y contener el total, el todo, en una sola pieza. Es una abertura muy pequeña a través de la cual las cosas solo se pueden ver por partes. Si hay un gran edificio con solo una pequeña abertura en la pared y trato de mirar a través de él, ¿podré ver toda la casa? No, primero se verá una silla, luego un escritorio, luego el dueño de la casa, y así sucesivamente. A través de una pequeña abertura se puede ver la casa solo en fragmentos, nunca en su totalidad, porque la abertura es muy pequeña. Pero luego rompo la pared y entro en la casa, y ahora se ve toda la casa junta. El pensamiento es una abertura muy pequeña en la mente a través de la cual tratamos de encontrar la verdad. A través del pensamiento, la verdad se ve en fragmentos, la verdad está fragmentada.
Pero cuando abandonas los pensamientos y entras en un espacio libre de pensamientos, que es la meditación, entonces se observa el total. Y el día que se ve el todo, el total, exclamamos: Jesús, todo fue visto en formas infinitas. Pero esto solo es posible a través de la experiencia. Otro amigo quiere saber cuántos años tardé en entrar en meditación. La entrada en meditación ocurre en solo un momento, aunque uno puede tener que esperar en su puerta por vidas. La entrada es cuestión de un momento. Incluso momento no es la palabra correcta, porque un momento es demasiado largo. Si digo que sucede en una milésima parte de un momento, eso también estará mal, porque incluso la milésima parte es tiempo. De hecho, la meditación es entrar en la temporalidad, en lo atemporal. Cuando el tiempo cesa, ocurre la entrada en meditación, ocurre la meditación. Entonces, si alguien dice que le tomó una hora o un año entrar en meditación, está equivocado, porque cuando uno realmente entra en meditación, el tiempo deja de existir, el tiempo ya no está allí. La meditación trasciende el tiempo, está más allá del tiempo. Por supuesto que puedes pasar cualquier número de vidas fuera del templo de la meditación, dando la vuelta al templo incontables veces, pero eso no es entrar en su santuario interior. Yo también pasé muchas vidas dando vueltas al templo de la meditación, pero no era entrada. Cuando entré, sucedió en ningún momento, sucedió sin tiempo, sucedió sin tiempo, sucedió en la intemporalidad. La pregunta que has planteado es bastante difícil. Si uno tuviera que llevar una cuenta del tiempo pasado en las afueras del templo, llegaría a innumerables vidas. Incluso el cálculo es difícil, porque es un tiempo enormemente largo, es incalculable. Pero si tomas en consideración solo el evento de entrada, entonces no se puede decir en términos de tiempo, porque sucede entre dos momentos. Ocurre cuando ha pasado un momento y el siguiente aún no ha llegado, sucede en la brecha entre dos momentos. Siempre ocurre en el intervalo entre dos momentos. Por eso no se puede decir cuánto tiempo me llevó entrar en meditación. No lleva tiempo en absoluto. No puede tomar tiempo, porque no puedes entrar en lo eterno a través del tiempo. Lo que está más allá del tiempo no puede ser conocido a través del tiempo. Entiendo lo que dices. Puedes holgazanear por el templo todo lo que quieras. Eso es una especie de ir en círculos, uno puede hacerlo. Por ejemplo, dibujo un círculo con un centro y le pido a alguien que llegue al centro. Pero incluso si sigue moviéndose en la circunferencia durante vidas y vidas, nunca llegará al centro por muy rápido que corra, no puede lograrlo. Incluso un avión será inútil. Haga lo que haga, puede gastar cualquier cantidad de energía que tenga, pero si se mantiene en la circunferencia, nunca, nunca llegará al centro. Y donde quiera que esté en la circunferencia, siempre estará distante, equidistante del centro. Así que no tiene sentido saber cuánto corrió uno. Todavía está en la circunferencia donde su distancia desde el centro es siempre la misma. Y curiosamente está a la misma distancia de él que cuando ni siquiera había comenzado la carrera. Si uno ha de llegar al centro, solo puede hacerlo abandonando la circunferencia. Tendrá que dejar de correr y dar un salto. Y cuando haya llegado al centro y le preguntes cuánto tiempo tardó en correr en círculos para llegar al centro, ¿qué te dirá? Dirá que hizo muchos viajes en la circunferencia, pero no pudo alcanzar. Si le preguntas acerca de la longitud de su viaje antes de que lo hiciera, él volverá a decir que cualquier longitud de viaje fue inútil, que no podía alcanzar a través del viaje. Dirá que alcanzó solo cuando abandonó todo viaje y dio un salto cuántico. Así que no es en absoluto una cuestión de tiempo y espacio en la meditación. La meditación no ocurre en el tiempo. Todos hemos pasado montones y montones de tiempo. Y todos hemos perdido cualquier cantidad de tiempo. Y el día que te suceda la meditación, tú tampoco podrás decir cuánto tiempo tomó. No, no es en absoluto una cuestión de tiempo. Alguien le preguntó a Jesús, ¿cuánto tiempo puede uno permanecer en ese cielo tuyo? Jesús dijo que era una pregunta difícil, y luego dijo, ya no habrá tiempo. Jesús le dijo de nuevo, si quieres saber cuánto tiempo puedes permanecer en el reino de Dios, realmente estás haciendo una pregunta difícil, porque ya no habrá más tiempo. Entonces, ¿cómo se puede calcular el tiempo? Es bueno comprender que lo que conocemos como tiempo está indefectiblemente conectado con nuestro dolor, con nuestra infelicidad, con nuestra miseria.
Y no hay tiempo en la dicha es atemporal. La medida de el tiempo es la medida de tu miseria. Cuanto más infeliz eres, más largo es el tiempo. Si alguien de tu familia está en el lecho de muerte, esperando su fin, y es de noche, esa noche se hará demasiado larga. Aunque la noche no hará ninguna diferencia para el reloj de pared o el calendario en el escritorio, pero para el hombre sentado al lado de la cama de su amada moribunda, será tan larga que parecerá interminable. El hombre se pregunta si la noche terminará del todo, si saldrá el sol y comenzará otro día. Y le parece que aunque la noche es larga, el reloj marca la misma hora, y se pregunta si el reloj se ha parado o sus manecillas andan atrasadas. Aunque ya es hora, cerca de la mañana, de que caiga a la hoja de la fecha del calendario, el hombre siente que la noche se hace cada vez más larga, es interminable. Bertrand Russell ha dicho en alguna parte que si fuera presentado ante un tribunal de justicia por todos los pecados que había cometido y también por los pecados que había tenido la intención de cometer, pero no pudo, incluso el más estricto de los magistrados no lo condenaría por más de prisión de 4 a 5 años, pero Jesús dice que los pecadores sufrirán en el infierno por la eternidad. Esto es muy muy injusto. Dice que incluso si los pecados que solo tenía la intención de cometer, solo había pensado en ellos, se agregaran a la lista de pecados que realmente cometió, el tribunal más castigador no lo castigaría por más de 4 o 5 años en prisión. Pero la corte de Jesús me haría sufrir en el infierno por la eternidad, lo cual es demasiado. Russell está muerto, de lo contrario me gustaría decirle que no entendió lo que Jesús quiso decir. Lo que Jesús está diciendo es esto, que si uno fuera a vivir en el infierno por un momento, el momento parecería ser la eternidad misma. La miseria es tal por naturaleza que parece interminable, parece que nunca llegará a su fin. La miseria alarga el tiempo, mientras que la felicidad lo acorta. Por eso decimos que la felicidad es transitoria, momentánea. No es necesario que la felicidad dure solo un momento, pero se siente momentáneo porque en la felicidad el tiempo es corto, se acorta, no es que la felicidad sea siempre fugaz. Puede tener un lapso de tiempo más largo, pero siempre se siente fugaz porque en la felicidad, el tiempo se reduce. Incluso cuando te encuentras con tu amado, llega el momento de la separación, parece estar dejándote en el momento en que llega. Tan pronto como la flor florece, comienza a marchitarse. De modo que la experiencia de la felicidad es siempre breve, porque la naturaleza del tiempo en la felicidad es tal. El reloj sigue siendo el mismo y también el calendario, ellos no se ven afectados por vuestra felicidad, pero para ti la felicidad acorta el tiempo psicológicamente. Y el tiempo en dicha desaparece por completo, no se acorta ni se alarga. En la dicha, el tiempo simplemente no existe. Cuando estés en la dicha, el tiempo dejará de ser para ti. De hecho, el tiempo y la miseria son dos nombres para una misma cosa. El tiempo es otro nombre para la miseria. El tiempo y la miseria son sinónimos. Psicológicamente el tiempo significa miseria y esa es la razón por la que decimos que la dicha está más allá del tiempo. Lo que está más allá del tiempo no se puede encontrar a través del tiempo. He vagado bastante, tanto como cualquiera de vosotros, y lo interesante es que este deambular es tan largo que es difícil decir quién ha deambulado menos y quién más. Mahavira y Buda alcanzaron la iluminación hace 2500 años, Jesús lo tuvo hace 200 años, y Shankar hace solo 1000 años. Pero si alguien dice que Shankar tuvo que deambular menos por 200 años, lo está diciendo mal, porque el deambular es finito. Por ejemplo, estuviste en Bombay y viniste aquí a Nargol recorriendo una distancia de 100 millas. Pero por la estrella que está a una distancia infinita de nosotros, no viajaste en absoluto. En relación a esa estrella estás donde estás. No hace ninguna diferencia para esa estrella si te has movido 100 millas, de Bombay. Si tomas en consideración esa estrella, no te has movido en absoluto. Su distancia de esa estrella sigue siendo la misma en Nargol que en Bombay. Esa estrella está tan lejos que estas pequeñas distancias no marcan la diferencia. El viaje de nuestras vidas, de nuestros nacimientos y muertes es tan largo, tan infinitamente largo, que no importa en absoluto si uno alcanzó la iluminación hace 2500 años, otro hace 500 años y otro tan solo 5 días o 5 horas atrás. El día que alcanzamos ese centro, exclamamos, ajá, Buda acaba de llegar y Mahavira también está entrando, y también Jesús, y nosotros también.
Pero esto es bastante difícil de entender, porque en el mundo en que vivimos, el tiempo es muy importante para nosotros. El tiempo tiene una gran importancia en nuestro mundo. Por eso surge la pregunta de cuánto tiempo lleva uno entrar en meditación. Pero no hagas esta pregunta. No hables del tiempo. Y deja de divagar. Vagar llevará tiempo. No deambules por el templo ingresarlo. Pero tenemos miedo de entrar al templo, tenemos miedo de lo que pueda pasar allí. Aquí todo es conocido y familiar. Nuestros amigos, parientes, esposas, esposos e hijos, casas y talleres están todos aquí, fuera del templo. Todo lo que pensamos que es nuestro está fuera del templo. Y el templo tiene la condición de que uno puede entrar solo por su puerta, no pueden pasar dos personas juntas. Así que la cuestión de llevarse con ustedes sus hogares y casas, sus esposas e hijos, sus propiedades y riquezas, su posición y prestigio, simplemente no se plantea. Todo hay que dejarlo atrás. Por eso decimos que es mejor que deambulemos un rato más. Y así vagamos y vagamos. Estamos esperando el momento en que las puertas del templo se abran un poco más y entremos con todo lo que tenemos. Pero las puertas del templo nunca se abren para más de una persona a la vez. Solo una persona puede pasar a través de él. Y no puedes llevarte ni siquiera tu posición o tu prestigio, porque entonces serás dos, tú y tu prestigio. Ni siquiera puedes llevar tu nombre contigo, porque entonces serán dos, tú y tu nombre. No puede llevar ningún equipaje con usted, no puedes llevar absolutamente nada. Tienes que ir allí totalmente desnudo y solo entonces solo tú puedes entrar. Por eso seguimos deambulando fuera del templo, acampamos afuera y nos consolamos diciendo que estamos cerca de Dios, no estamos lejos de Él. Pero ya sea que esté a una distancia de una yarda, una milla o mil millas del templo, no hay diferencia. Si estás fuera de ella, estás fuera. Y si quieres entrar, puede suceder en una milésima de segundo. Está mal decir una milésima parte de un momento, realmente puedes entrar incluso sin el momento. Que esta pregunta sea la última por el momento. Si tiene más preguntas, las responderemos por la noche. Preguntas si lo que se conoce como conocimiento o conocer permanece solo en un estado libre de pensamiento y desaparece en un estado de pensamiento. El conocimiento o saber sucede cuando el pensamiento no existe. Cuando estás libre de pensamientos, lo sabes. Pero habiéndolo conocido una vez, permanece en todos los estados. Permanece incluso en un estado de pensamiento. Entonces no hay manera de perderlo. Pero su logro solo es posible en un estado libre de pensamiento. Para alcanzarlo tienes que estar libre de pensamientos. ¿Por qué? La razón es que las ondas de pensamiento no permiten que la mente se convierta en un espejo. Por ejemplo, si tienes que hacer una foto con tu cámara, tendrás que tener cuidado de que la cámara no se mueva y que no entre luz en ella. Pero una vez que se toma la foto, puedes sacudir la cámara y permitir que entre cualquier cantidad de luz. Entonces no importa. Si se sacude la cámara en el momento de hacer la fotografía, todo se arruinará. Una vez que se toma la foto, sin embargo, el asunto termina. Entonces puedes hacer lo que quieras con la cámara, puedes sacudirla y bailar con ella, no hará ninguna diferencia en la imagen. El logro del conocimiento ocurre en un estado mental en el que nada se mueve, cuando todo está quieto y quieto. Entonces solo se obtiene la imagen de conocer. Pero después de obtenerlo puedes hacer cualquier cosa, puedes sacudirte y bailar, no hace ninguna diferencia. El conocimiento ciertamente se alcanza en un estado libre de pensamiento, pero una vez alcanzado, el pensamiento no crea ninguna dificultad. Si crees que lo lograrás a través del pensamiento, entonces nunca sucederá. El pensamiento lo impedirá, impedirá su realización. Pero se vuelve impotente después de haber realizado el conocimiento. Entonces es impotente e ineficaz, no puede hacer nada. Es interesante saber que la quietud de la mente se necesita principalmente para la realización del conocimiento, pero una vez que se realiza no se necesita nada después. Pero eso es lo que viene después. Y lo que viene después no debe traerse primero, de lo contrario te hará daño. Te dañará en el sentido de que puedes pensar que si el pensamiento no va a ser un problema más adelante, ¿por qué debería ser un problema ahora? Y eso será realmente perjudicial. Luego sacudiremos la cámara y todo quedará hecho un lío.
Incluso una cámara en movimiento puede tomar una foto, pero no sería una imagen real, una imagen auténtica. Incluso a través del pensamiento lo que encontramos es conocimiento, pero nunca es conocimiento verdadero, conocimiento auténtico, porque la mente está todo el tiempo inestable, agitada y temblando. Entonces distorsiona todo. Por ejemplo, la luna está arriba en el cielo y el mar debajo está en olas. Incluso el mar ondulante reflejará la luna, pero la reflejará en fragmentos en lugar de una luna, habrá mil y un pedazos de ella esparcidos por todo el mar. Y si uno no ha visto la luna real en el cielo, no puede tener una imagen correcta de ella a partir de sus reflejos en el mar. En cambio, verá mil y un fragmentos de luna. Se encontrará con miríadas de hilos plateados de la luna que bañan el mar, pero a partir de ellos no puede tener una idea de la luna real. Un mar inquieto, un mar en ebullición no puede reflejar correctamente la luna. Pero una vez que obtengamos una imagen correcta de la luna, la veremos y la reconoceremos incluso en las olas dispersas del océano. Diremos, eres tú. Así que es esencial que por una vez tengamos una imagen correcta de la verdad o de Dios. Una vez que lo conocemos auténticamente, podemos verlo en cada imagen. Pero sin esto, no podemos verlo en ninguna parte. De hecho, encontramos a Dios en todas partes, pero no podemos reconocerlo, no podemos decir que es Él.